Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este evento tan especial. El escultor y artista Won Lee nos ha honrado con su presencia y su obra. Ya les va a contar él historias muy interesantes de su vida, como artista y como persona. Good afternoon, everyone. Thank you for coming. We are very honored to have an artist like Won Lee at our museum. And we're so glad you're going to share his experiences with this talk. And you will then get to see many of his beautiful pieces. During his talk, he's going to talk about many experiences he's had, which will enrich our lives. Thank you. Thank you very much, buenas tardes, for joining me. And I thank very much for all the people who got involved to get this show on, especially Mrs. Abira Gray and Peter Gray and University of Guadalajara and all my friends who helped me to get this show on, and Raquel for translating, and all the beautiful volunteers, and Hector, and most of all, my wife, Henju, over there. Okay. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Él quiere agradecer, antes de empezar, a todas las personas que estuvieron involucradas en traer esta obra aquí, a la señora Buri Gray, al Museo Peter Gray, a todos sus amigos que lo acompañan aquí el día de hoy, a los alumnos que vienen a escuchar su plática, a Héctor y aquí a su servidora que les voy a servir de traductora y vamos a dar comienzo. How many of you are art students or a student of architect or design? ¿Cuántos de ustedes son estudiantes de arte o de arquitectura o de diseño? Si levanten la mano, por favor. Good. Tonight's title of my talk is Everybody is an Artist, and Everything is an Artist. But only human beings, us, can make us non-artists. El título de la charla del día de hoy, que voy a dar el día de hoy, es Todos somos artistas y todas las cosas son artistas. Lo único que no nos puede hacer no artistas es el mismo ser humano. It is actually the fault of a famous philosopher, Plato, of Greek time. Que en realidad es la culpa de un filósofo antiguo de Platón. He came up with this idea of so-called idea versus the real. Él fue quien primero empezó a desarrollar esto de la idea contra la realidad. This idea is a representation of things. Esta idea es la representación de las cosas. It's a versus the real things. A comparación de las cosas reales. We are trained to see things through this representation system. Nosotros estamos entrenados a ver las cosas a través de este sistema de representación. The representation, system of representation is a control system. El sistema de representación en realidad es un sistema de control. Every society designs this system to control us. Cada sociedad diseña este sistema para controlarnos. This structured system of representation. Esta estructura o diseño de representación. Brainwashes us to think in certain ways. Nos lava el cerebro para pensar de cierta manera. Old times it was priests. Antes eran los curas. Then kings. Luego los reyes. Now it's capitalism. Y ahora el capitalismo.
the money. El dinero. Now we live in this extreme capitalist society. Ahora vivimos en esta sociedad capitalista extrema. And this capitalism uses the system of representation. Y el capitalismo usa este sistema de representación. To put us in a box. Para meternos en una caja. Whether we like it or not, we live in this box. Y aunque nos guste o no nos guste, vivimos en esta caja. And capitalism wants us to live in this box. Y el capitalismo quiere que vivamos dentro de esta caja. And become working machine and spending machine. Y nos convirtamos en máquinas de trabajo y de gastar. And they will use all kind of system of representation, such as TVs, such as social media, anything that they can use, even beautiful art they use to let us work and spend. Y este sistema capitalista usará cualquier método de la televisión, las redes sociales, incluso arte bella, para convertirnos en estas máquinas. And this capitalism box is such a strong system of representation. Y esta caja capitalista es un sistema tan fuerte de representación. It comes from our own desire. It uses our own desire. Viene de nuestros propios deseos y usa nuestros propios deseos. To spend in certain ways. De gastar en ciertas maneras. To work. De trabajar. And to think. Y de pensar. And to feel. Y de sentir. Certain ways. De ciertas maneras. So these structures prevent us to think the real things. Entonces estas estructuras nos previenen a no pensar las cosas reales, las verdaderas. We live in the box, which is system of representation. Vivimos en esta caja que es el sistema de representación. Therefore, it becomes it's very difficult to become a good artist. Y por lo tanto es muy difícil convertirse en un buen artista. Because we live in this structured world. Porque vivimos en este mundo estructurado. There's no way of getting out of it. Y no hay manera de salirse de él. But luckily, we have art. Pero por suerte tenemos el arte. Through art, a través del arte, we can sometimes, a veces, get out of this box. A veces podemos salir de esta caja. Of course, we all have to live in this box because we are living in this world. Claro que todos tenemos que vivir el día a día dentro de la caja porque vivimos en este mundo. The greatest function of art. Pero la función más grande o más importante del arte is to allow us, es el permitirnos, to get out of the box sometimes. El permitirnos salir de esta caja a veces. And see things, be able to see things in the real terms. Y poderlas ver las cosas de manera real. An artist, un artista, himself has to get out of this box. Tiene que salirse él mismo de esta caja. To create, para crear, to feel, para sentir, to think, para pensar, from outside of this box. Desde afuera de esta caja. This box is structured. Esta caja está estructurada culturally, culturalmente, socially, politically, socialmente, políticamente, even in our language, incluso nuestro idioma. That's why they call it a structured world. Por eso lo llaman un mundo estructurado. An artist gets out of it. Un artista logra salir de esto. And go to chaos. E irse al caos, which is not structured. El cual no está estructurado. As soon as the structure disappears, then we go to a world of chaos. En cuanto desaparecen las estructuras, vamos a un mundo de caos. An artist has to be brave enough to go to the chaos. Un artista tiene que ser suficientemente valiente para ir a este caos. And bring fresh air of chaos. Traer aire fresco de caos.
And for me, a good art can be defined through two criteria. Para mí, el buen arte puede ser definido con dos criterios. One criteria of good art for me. El primer criterio de buen arte para mí. The work itself has its own life. Que el trabajo mismo, la obra misma, tiene su propia vida. The work of art stands on its own feet. La obra puede pararse por sí misma. Alive. Estar viva. And speaks its own language. Y habla su propio idioma. And second criteria. Y el segundo criterio. Is that the work has to suggest the possibility of different world. Es que la obra tiene que sugerir la posibilidad de un mundo diferente. Different world from this ordinary world. Un mundo diferente a este mundo ordinario. The structured world. Diferente a este mundo estructurado. The world of capitalism. El mundo de capitalismo. And for even a brief second. Y aunque sea por un momento pequeño. Consciously or unconsciously. Y ya sea conscientemente o inconscientemente. When you look at a great work of art. Cuando vemos una obra de arte, una buena obra de arte. You feel. Sentimos the possibility of different world. Esa posibilidad de un mundo diferente. It takes us out of this ordinary world. Nos saca de este mundo ordinario. And for a brief moment, we are truly we. Y por ese instante somos realmente nosotros. The subject I. El sujeto yo. Pure subject I, which is not structure defined by this world. Ese sujeto puro de yo que no está definido y estructurado por este mundo. And can appear for us. Puede aparecer para nosotros. And how do artists go through process of getting out of this world and go to chaos and see things as they are instead of things that are represented. Entonces, ¿cómo hace un artista para poder salirse de este mundo, de ir al caos y ver las cosas que son representadas? At least I can tell you my way of doing it. Por lo menos les puedo platicar acerca de la manera que yo hago esto. Doing art for me is seeing things, feeling things, thinking things as the things truly are. El hacer arte para mí es el ver las cosas, sentir las cosas, pensar las cosas como realmente son. Beyond the window of system of representation. Más allá de verlas a través de esta ventana del sistema de representación. It is where I am not Wan Lee. Es donde no soy Wan Lee. I am son of such and such. I am such and such person. I'm such and such person. All defined by language and by society. De ese mundo donde soy only hijo de tal y tal persona y soy tal o cual persona. Todo lo que está definido por lenguaje ya está definido. I try to see things immanent way. Trato de ver las cosas de una manera inmanente. Not in the structure, by the language, by society, by culture, by anything. No estructurada por el lenguaje, por la sociedad, por la cultura, por nada. I want to feel things in its naked form. Quiero sentir las cosas en su versión desnuda. And I can tell you one example of how I do the work. Y les puedo dar un ejemplo de cómo hago yo ese trabajo. How that meditators, the first piece inside of museum, came about. De cómo la pieza de los meditadores que está aquí adentro del museo, cómo surgió esa pieza. I was working in China 2006. Estaba yo trabajando en China en 2006.
We had fellow sculptors, one from US, two from Canada, one from China, and myself. Teníamos compañeros escultores, uno de Estados Unidos, dos de Canadá, uno de China y yo. And it was a 1 month workshop. We worked together and produced work together. Y fue un taller de un mes en el cual trabajamos juntos, producimos obra juntos. And I always liked work alone. Y normalmente a mí me gusta trabajar solo. Because I don't, when I work, I want to be out of this world. Porque cuando yo trabajo me gusta estar fuera de este mundo. That's why I work alone. Por eso trabajo solo. And in this workshop, I had my own small studio. Y en este taller yo tenía mi propio estudio pequeño. And always I work with a model. Y siempre trabajo con un modelo. And I was working with a Chinese model. Entonces estaba trabajando con una modelo china. And the other artists were using the other model together. Y los otros artistas juntos estaban usando el otro modelo china. And I was working alone and almost finished my piece. Y entonces yo estaba trabajando solo y casi había trabajado mi obra. About 3 o'clock in the afternoon. Como a las 3 de la tarde. And then the other artists finished their work, so they let the model go. Y entonces los otros artistas terminaron también su pieza y dejaron que se fuera la modelo. And this model visited my studio. Y esa otra modelo vino a visitar mi estudio. And these two young models, they were talking to each other. Y estas dos jóvenes modelos estaban hablando la una con la otra. And I was finishing up my sculpture. Mientras yo terminaba mi escultura. You know, Chinese were a foreign language for me, so I don't understand anything what they say. Yo no hablo chino, entonces no entendía nada de lo que decían. And so their speaking was more like songs and murmurings rather than language. Entonces para mí lo que ellas hablaban eran más como canciones o murmuros que un lenguaje. So it was like birds singing in the forest. Entonces era como pájaros cantando en el bosque. And 3 o'clock sun was going down, so window was full of sun. Y estaba bajando el sol de las 3 de la tarde, entonces la ventana estaba llena de sol. It was kind of a surreal environment. Entonces fue como un momento medio surreal. It was a very special moment. Muy especial. And with my limited Chinese language, all of a sudden, I don't know why I said that, but I told the girls, let's meditate. Y con su muy limitado chino, en ese momento, y no sabe por qué lo dijo, le dijo a las modelos, vamos a meditar. And these two girls, they went into right away, perfect, beautiful meditation position. Y estas dos chicas, en ese instante, adoptaron unas posiciones hermosas de meditación. And I told them, stay right there. Y les dije, quédense quietas. And I took my piece away and I started a new sculpture. Quité la pieza en la que estaba trabajando y empecé una pieza nueva. And this piece, I started working right there. It was a beautiful moment. Two girls meditating. The sun was going down. Outside, the birds are singing. And it's 2 o'clock, 3 o'clock in the afternoon. It's like a completely different world. I was there. Y entonces en ese momento en que ellas están meditando, que entra el sol, los pájaros están cantando, era como estar en un momento, un mundo diferente. And I started working right away and setting inside the structure and everything. Within 2 hours, I finished. Y entonces en ese momento empecé a hacer toda la estructura y todo y acabé en 2 horas. Of course, it was a small piece. Claro, era una pieza pequeña. Francisco Quiroz keeps it now, small piece. Ahora la tiene Francisco Quiroz, esa pequeña pieza. And this is how I work. Once I have
the image that I want to work with, once I catch that image, it's not a definite image. Y así es como yo trabajo. Una vez que tengo esa imagen que la he atrapado, en realidad no es una imagen definitiva. Of course the image come from in the beginning from the girls. Claro que la imagen en su principio viene de las modelos, de las chicas. But when I start building the sculpture, pero cuando empiezo a construir la escultura, image will slowly show itself. La imagen empieza a mostrarse ella sola. I never put image that I designed into sculptures. Nunca pongo alguna imagen que yo diseñé en mis esculturas. When sculpture is being built, cuando se está construyendo la escultura, I talk to them, los hablo con ella, and they will tell me what they want. Y ellas me dirán a mí qué es lo que quieren. They will tell me how it want to be. Ella me dice cómo es que quiere ser. And every moment is a negotiation with them. Y cada momento es como una negociación con ella. My intention is not there. Mi intención no está ahí. It's my hands and the sculpture being produced, and my eyes and its voice, they all work together. Y mis manos y la estructura y mis ojos, todos están trabajando juntos. At this moment, I'm not there. En ese momento no es, yo no estoy allí. When I say I, it's of course I'm there, but I, the structured I. Y cuando digo yo no estoy, claro que estoy ahí, pero es no el yo estructurado. The subject I that structuralist or post-structuralist emphasize. El yo estructurado que enfatizan los estructuralistas y los post-estructuralistas. The subject I appears true subject I, which is not structured. El verdadero sujeto yo, el que no es estructurado, aparece. And I'm working for 5 years. My subject matter, the things that pushes me through, is idea of time. Y en estos últimos 4 o 5 años, lo que impulsa mi trabajo es la idea del tiempo. By working very fast, al trabajar muy rápido, I wanted to give my sculpture a speed. Quiero darle velocidad a mi escultura. The speed, to me, is the best way of revealing a sense of time in my sculpture. Esta velocidad es la mejor manera para mí de darle este sentido del tiempo a mi escultura. Even today, you'll see a few pieces that has a name of time related. Incluso el día de hoy verán algunas piezas que tienen nombres relacionados con el tiempo. Such as a kasura. Por ejemplo, kasura. Image of time. Imagen del tiempo. And this is the way, when I see my work at least. Y esa es la manera que, por lo menos cuando veo mi propia obra. Revealing the sense of time, passage of time. El mostrar ese pasar del tiempo. To me, hopefully, audience can feel a little bit of suggestion, a possibility of different world. Para mí es, ojalá el público pueda tener esa sensación con el paso del tiempo de sentirse fuera de este mundo. Hopefully, some of us can feel this sense of time, sense of passage of time. In my sculpture. Ojalá algunos de nosotros podamos ver y sentir este paso del tiempo en mis esculturas. Even if one person feels it, I'll be very happy. Incluso si solamente una persona lo siente, estaré yo muy contento. And thank you very much. I hope you enjoy the show. Muchas gracias y espero que disfruten las obras. Thank you for coming today. Me parece vamos ahora a dar la inauguración de la exposición. Entonces, si gustan.
acompañarnos de este lado donde se va a hacer el corte del listón, por favor. So thank you for listening to this wonderful talk. We're now going to go to the opening of the exhibition and the cutting of the ribbon. If you join us over here by the door of the museum, please.